¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Mi nombre es Hugo del Águila y conmigo vamos a llevar esta semana que nos toca. Y como siempre, vamos a tener nuestros momentos de tocar algunos puntos de la semana pasada, ¿verdad? Algunos puntos de la semana pasada, como hacer nuestro repaso de 5 o 10 minutos que generalmente siempre lo empleamos. Entonces, recordemos la semana pasada. Vimos varios aspectos, ¿verdad? Varios aspectos. Dentro de ellos, vimos. El tema de el rol del Estado dentro de la economía. En algún momento tocamos los agentes económicos y, y cuando mencionamos al Estado, dijimos que el Estado cumplía un rol muy importante y muy complejo dentro de la economía. ¿Se acuerdan? En algún momento era oferta, en otro momento era demanda, en otro momento era, ¿qué cosa? Dueño de los factores de producción, en otro momento también ayudaba a esto llamado la redistribución. Lo vimos, sí, lo vimos en su momento. Pero vayamos a lo que nos hablan acá directamente dentro de su material. Nos hablan de la estructura del Estado. Entonces, cuando hablamos del Estado, recordemos, si hablamos de un Estado en una estructura vertical, estamos hablando de el gobierno central, estamos hablando de el gobierno regional y estamos hablando de los gobiernos locales, ¿verdad? Municipios, los gobiernos regionales y el gobierno central. ¿Sí? Y cuando hablamos de esa estructura de manera horizontal, hablamos de los poderes, ¿verdad? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces cuando hablamos del concepto rol estamos hablando del papel del de estado dentro de la economía, las funciones o el papel. Uno de ellos me lleva al tema de la asignación de recursos. ¿sí? el Estado asigna recursos. acuérdense al haber fallas del a, cuando hablamos de competencia imperfecta, hablamos de bienes y servicios públicos. Y una de las cosas que les dije dentro de los bienes y servicios públicos, que el Estado entra en sectores donde no hay nadie generando esos bienes y servicios, o donde la oferta es escasa para generar, para, ya, es escasa con referencia a la demanda. Entonces ahí están los bienes y servicios públicos que da el Estado, ¿verdad? Asignar, por ejemplo. Qué bienes y servicios públicos, en el, en, cuando hablamos de rol de asignación, pro, 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 proveer de bienes y servicios públicos, ahí está, por ejemplo, en las universidades públicas, ¿verdad? Ahí está San Marcos, ahí está la Universidad del, del Callao, y ahí están pues, las universidades públicas que también existen en provincias, también, o fuera de Lima metropolitana, ¿verdad? Fuera de Lima. A ver, también hablamos de el tema de. Eh, de asignación de bienes y servicios públicos, por ejemplo, Sedapal, ahí tenemos Sedapal. ¿Qué otros bienes y servicios públicos? Ahí están las pistas y veredas, los parques y jardines, sí. Ahí está también el alumbrado público, todas esas cosas. Luego, otra otra función o rol del Estado tiene que ser con el tema de eh, corregir las fallas del mercado. Cuando hablamos del mercado Dijimos que el mercado, competencia perfecta o competencia imperfecta. La realidad es que estamos dentro de una competencia imperfecta. Entonces, hay fallas que, que se generan en el mercado. Hay fallas que se generan en el mercado. Una de esas fallas, por ejemplo, es la... A ver, ¿qué podemos poner en unas fallas? Por ejemplo, es la competencia desleal. La competencia desleal. ¿Alguno de ustedes tiene algún ejemplo de competencia desleal? ¿Alguno de ustedes, chicos, alguien que quiera participar, que me puede decir hoy competencia desleal es esto y por ahí intervino el Estado? ¿Alguna idea? Nadie. Ah, por ejemplo, por ejemplo, no sé si por ahí en algún, hace unos años atrás, Indecopy se dio cuenta de que las empresas, que vendía medicamentos, habían concertado precios. Tú ibas a una botica, ibas a la otra, ibas a la siguiente y había una diferencia de céntimos entre una y otra. ¿Qué había pasado? Había habido concertación de precios. Hay una falla del mercado. ¿Cómo se llama esa falla? ¿Cómo se llama esa falla? Asimetría del mercado, ¿verdad? Yo tengo una información, no te digo y me aprovecho de eso, ¿verdad? Entonces... Es, es, esa falla a través de un cártel se había, generado, ¿sí? se había generado, y ahí está este organismo regulador para que corrija esas fallas del mercado. Y otra cosa podemos ver dentro del rol del de mercado, promover la estabilidad económica. Esta semana vamos a ver la promoción de, de promover, promover la estabilidad económica. Estabilidad económica, estabilidad monetaria, es decir, que las cosas funcionen correctamente, que el valor del dinero dentro de mi país sea el correcto, que el dinero me alcance para comprar más cosas cada vez, no menos cosas. Y ahí está el banco central de reserva, el gobierno central a través del banco central de reserva para que tome las políticas monetarias al respecto, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de, de, de eso? Y busca trasladar recursos a aquellos sector? Bueno, ya directamente, ¿sí? Entonces asignar bienes y servicios, corregir fallas del mercado, regular, dar las leyes, las normas para que las diferentes actividades económicas funcionen correctamente, ¿sí? fiscalizar, oye, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo? Y sancionar, pues, no estás cumpliendo esto llamado competencia, libre competencia, te sanciono, yo en copio yo en decopi, te sanciono con determinada cantidad de UITs. Sí, ahí tenemos eso de... Y otro aspecto también se vio dentro de, de la semana pasada. También se vio algunos fenómenos económicos, como la deflación, la inflación, la devaluación, ¿sí? la... Eso se vio directamente. La inflación, la deflación, la devaluación y la depreciación. Cuando se habla de la deflación, acuérdense, es algo no natural. ¿Qué significa? Que ha sido provocado intencionalmente. Ha sido una situación en donde el Estado entra en la economía, hace control de precios y establece un tipo de cambio fijo. Acuérdense, cuando hablamos de control de precios, el control de precios se puede hacer sobre cualquier cosa, hasta con el tipo de cambio. Y en este caso el estado decide decide imponer un tipo de cambio fijo y ese tipo de cambio fijo promueve las exportaciones y desincentiva las importaciones. Dentro de un momento lo vamos a ver cuando hablamos hablemos de la balanza comercial. Vamos a hablar dentro de la balanza de pagos de la balanza comercial. Entonces, cuando yo tengo un déficit de la balanza comercial ¿Qué significa eso? Que ha salido dinero, más dinero del país del que ha entrado. Una acción que tiene el gobierno para revertir esa situación es el tipo de cambio, imponer un tipo de cambio fijo. Y ese tipo de cambio aprecia la moneda extranjera y devalúa mi moneda nacional. ¿Qué promuevo con esto? Más exportaciones y menos importaciones. Si yo exporto, a mí me van a pagar en dólares. Y ya no me pagan 3.60, ahora me van a pagar cuatro soles por cada unidad del dólar. ¿Acuerdas? Mi moneda ha perdido valor y el dólar ha aumentado su valor. Y yo como importador, yo como importador, a mí me están castigando. A ver, veamos por qué a mí me castigan. Porque si yo importo Voy a comprar en qué moneda? En una divisa extranjera, ¿verdad? Voy a comprar en una divisa extranjera. Entonces, voy a comprar en dólares. Si yo soy una empresa peruana y yo, como empresa, importo, voy a tener que cambiar mis soles a dólares. Así es, decir, mis soles a dólares. Entonces, ahora me cuesta más comprar ese producto. Antes pagaba 3,60. Ahora. Voy a utilizar cuatro soles por esa unidad. Entonces, por eso que es que favorece las exportaciones y desfavorece las importaciones. ¿Sí? Listo, chicos. A ver, ¿qué otro punto más se habló ahí? Y con eso creo que ya acabamos. La inflación. ¿Sí? ¿Por qué es importante ver y controlar la inflación? ¿Por qué es importante ver y controlar la inflación? Porque la inflación genera inestabilidad. La inflación genera que tu dinero valga menos. La inflación genera que lo que compres te cueste cada día más y tu dinero te alcance para comprar mucho menos cosas, ¿sí? Mucho menos cosas. Entonces, vayamos con lo que nos toca el día, a día ¿Sí? Un ratito, un ratito, un ratito. Vamos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ya para de frente pasar a lo que nos toca el día esta semana. ¿Alguna pregunta? Nada. Listo. Entonces... Empecemos por lo que nos toca el día de hoy. ¿sí? Empecemos por lo que nos toca. Vamos a ver varias cosas. Vamos a ver sistema financiero. Vamos a ver crédito, vamos a ver eh, sistema tributario, vamos a ver deuda, vamos a ver presupuesto general de la República, balanza de pagos y agregados macroeconómicos. Igual como siempre, chicos, dudas que tengan, están los micros abiertos y yo encantado de poder responder. Sí, responde. Entonces vamos a tratar de... Uy, uy se me dio para acá. Vamos a tratar de subir lo que corresponde a esta semana. A ver, voy a buscar. Tun, 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 tun. Ya. Listo. Ya está cargándose. Entonces, buenos días nuevamente. Mi nombre es Hugo del Águila y conmigo vamos a llevar la semana número 7 del curso de economía. Está demorando un poquito en cargar. Ok, acá lo tenemos. Listo. Entonces, empecemos, chicos. Vamos con lo que es la semana número 7. ¿sí? La semana número 7 que nos corresponde. Entonces, el primer punto que vamos a ver corresponde a lo que es el sistema financiero. ¿sí? A lo que es el sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero? Es un proceso de intermediación en donde va a haber alguien que conecte a el agente deficitario con el agente superavitario. Y por ese proceso de interconectar, de conectar, hay una comisión, hay una ganancia que recibe el intermediario. ¿sí? Entonces, es un proceso de intermediación en donde se captan recursos dinerarios de los agentes de superávit y se los derivan hacia los agentes deficitarios, ¿sí? Entonces, los agentes deficitarios ¿qué necesitan? Necesitan o qué demandan? Demandan liquidez. Me falta dinero. Soy una empresa, me falta dinero. Soy el Estado, me falta dinero. Soy una persona natural, me falta dinero, ¿sí? Y los agentes de superávit ¿qué les sobra? Liquidez. Y generalmente esa liquidez, ¿a dónde lo ingresan? Al sistema financiero, para generar más dinero con su dinero, ¿verdad? Más dinero con su dinero. Y en el medio tenemos al intermediario financiero, que conecta al agente deficitario con el agente de superávit, y así viceversa. Vamos con la definición conjunto de instituciones. Oye, ¿qué instituciones? Ven, conocemos dentro del sistema financiero la superintendencia de bancas y seguros, la superintendencia de mercados y valores y empresas, el BCP, la Caja Huancayo, la Rama Magisterial, que canalizan recursos financieros de agentes económicos con superávit. ¿Quién puede ser un agente de superávit? Cualquiera. Puede ser yo, puede ser sus padres, puede ser una empresa, puede ser un fondo de inversión, etc hacia los agentes fiduciarios. ¿Quién puede ser un agente fiduciario? También cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que necesite liquidez. Y muy importante en esto, tienen un papel llamado intermediación. Yo conecto uno con el otro y por ende voy a recibir una comisión, un porcentaje, una tasa de interés, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos con la intermediación directa. Se realiza a través del mercado de valores. Ok, no quiero decir mercado de valores, mercado de capitales o mercado bursátil. Hay una interacción directa entre el agente superavitario y el agente deficitario. ¿Qué significa eso? Que yo conozco toda la información del otro. Por ejemplo, si yo invierto en la bolsa de valores, yo sé quién ha emitido... Esas acciones de Alicor, cuál es su precio, los estados financieros de Alicor, sus gerentes, su directorio, sus reportes, sus balances, toda esa información está libre y disponible para mí como inversor, como agente superavitario, para tomar decisiones. Igual, Alicor también está informado cómo se mueven sus acciones, sus títulos de valores dentro de la bolsa. Entonces eso se llama interacción directa. El agente superavitario asume el riesgo de las operaciones. ¿Qué significa eso? Significa que si yo compro acciones, yo soy el único responsable de lo que pueda pasar. Hoy he comprado a 6,50. ¿Sí? Hoy he comprado a 6,50. Mañana está 5 soles sí, uy, mi perrito apareció por acá, está a 5 soles, ya. un ratito, mi firulais apareció, <laughs> mi firulais apareció, ya, 5 soles, pero yo los he comprado 6.50, Estoy perdiendo uno, un, un, un sol con 50 por cada acción. ¿A quién le culpo? A nadie. No le culpo a nadie. Sencillamente, yo asumí riesgo y pudo pasar cualquier cosa en el mercado: oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes intervienen dentro del mercado bursátil? El agente de superávit. ¿Quiénes son los agentes de superávit? Por ejemplo, cualquiera. Las AFPs, las cajas de seguro, las, eh, los fondos mutuos, los fondos de inversión, las familias, las empresas, el Estado, etc. Los agentes deficitarios, que generalmente emiten deudas, títulos, valores. Generalmente, ¿quiénes son los agentes deficitarios? ¿Empresas o hasta el propio Estado? ¿Sí? ¿Quiénes más intervienen? Los Intermediarios, las sociedades agentes de bolsa. Cualquier operación que yo desee realizar a través de la Bolsa de Valores de Lima, necesito un intermediario, las sociedades agentes de bolsa. Por ejemplo, acá tenemos a Calpa, que es una de ellas. Está Renta 4, está Crédito Capital, etc. etc. Yo ordeno a ellos comprar y vender y ellos a nombre mío realizan esa operación y por realizar esa operación me cobran un porcentaje. ¿Quién más interviene dentro de el mercado bursátil? Cabali. Cavalli, Cavalli es, eh, es el privado que se encarga de registrar las transacciones. ¿Qué operaciones se han realizado? ¿Cuáles son los montos que se han negociado? ¿Cuántas operaciones se han vendido? ¿Cuántas operaciones se han comprado? ¿Cuántas operaciones se han liquidado? ¿Cuáles han sido que han variado más valor o menos valor? ETC, ETC. ¿Eso lo registra? Cabal. La superintendencia de mercados valores es el organismo regulador. Yo velo porque todo funcione correctamente, porque el precio se genere correctamente, porque se protegen los intereses de los inversionistas, porque la información sea fidedigna y precisa, ¿sí? Y ahí se negocia instrumentos de renta variable, y renta fija. Renta fija, los bonos, bonos corporativos o bonos soberanos. Bonos corporativos lo emiten las empresas y bonos soberanos los emiten los estados. Y luego está la renta variable, acciones. ¿Quiénes emiten las acciones? Las empresas. ¿Y qué tipo de empresas? Sociedades anónimas abiertas. ¿Sí? Hasta acá, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Algo? Nada. Pregunten, porque esta es una semana bien abundante de temas para poder preguntar hasta por gusto. Listo. Continuemos. Bueno, pasamos esto porque no hay mucho tiempo. Sí, eso es un pequeño video. Sigamos. Entonces, vamos con la intermediación indirecta. Cuando hablamos de la intermediación indirecta, estamos hablando de eh, sistema bancario. bancario y el sistema no bancario. ¿Sí? Sistema no bancario. Entonces, cuando hablamos del sistema bancario, estamos hablando de la banca pública o estatal. Y cuando hablamos de, del sistema bancario, también estamos hablando de la banca privada. Por ejemplo, banca estatal, Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación. Banca pública, disculpe, banca privada, privada. Banca privada, por ejemplo, tenemos el Scotiabank, tenemos el Interbank, tenemos el BCP. Sistema no bancario, todos aquellos que captan dinero del público, pero no son bancos, por ejemplo, las derramas. Derrama. ¿Qué otro ejemplo ustedes conocen, chicos? De rama. Otro ejemplo puede ser eh, las casas de cambio. Las cooperativas de ahorro. Uy, se fue, se fue. Cooperativas de ahorro y créditos. Las financieras. Sí, ahí tenemos varios. ¿Sí? Entonces, eso es la intermediación indirecta. Ahora, ¿por qué se llama indirecta? Porque los agentes deficitarios y superavitarios no se conocen. Cuando yo pido dinero al BCP, el BCP me da dinero, pero el BCP no me dice de quién es el dinero. Y si yo meto mi plata al BCP como ahorrista, obviamente, ¿qué va a hacer el BCP? Mover mi dinero, generar más dinero con mi dinero. Y el BCP me va a dar una tasa de interés, pero no me dice de dónde salió ese dinero. Por eso es intermediación indirecta. Y acá el que asume riesgo es el agente intermediario. Por eso la tasa de interés que te cobra el agente intermediario. ¿Sí? Por eso la tasa de interés que te cobra el agente intermediario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá, chicos? ¿Algo? Nada. Ok, sigamos. Vamos con el crédito. ¿Sí? Vamos con el crédito. ¿Qué es el crédito? Es una operación financiera por el cual un acreedor te da dinero a un deudor. Un acreedor puede ser una institución financiera, cualquier institución financiera. Y un deudor puede ser cualquiera, cualquier agente económico que tenga falta de liquidez y acuda al sistema financiero para asumir una deuda a través del crédito, ¿verdad? A... Vez? Entonces, ahí tenemos eso. Y por prestar dinero hay una ganancia, y esa ganancia se llama interés. A mí me van a cobrar siempre como deudor una tasa activa, acuérdense. Y a mí como ahorrista me, me van a pagar una tasa. Pasiva, para recordar algunos conceptos. Hay elementos dentro del crédito, vamos con el primer elemento: la confianza. ¿Qué significa eso? Significa la certeza de devolución. Si tú me pides dinero, o sea, yo soy el SP y tú, Hugo del Águila, vienes y me pides dinero, yo tengo que tener la seguridad de que tú me vas a devolver el dinero. Eso se llama confianza. Pero si la confianza está más o menos que sí que no, que de repente que quizás hay dos opciones que está en su texto. Yo te puedo pedir una garantía. ¿Sí? Una garantía. ¿Y cuál es la otra opción? ¿Se acuerdan cuál es la otra opción? Un aval. Entonces, cuando yo pido una garantía, te estoy pidiendo un bien, un bien tangible que garantice la devolución. Si tú no me pagas, yo vendo eso y así me cobro. Puede ser qué cosa? Puede ser tu casa, puede ser tu carro, puede ser tus electrodomésticos. O te pido un aval, alguien que garantice el pago de tu deuda. Si tú no pagas, ese aval paga por ti. Y yo pongo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano como garantía y yo desaparezco. ¿Qué va a hacer el banco? Va a perseguir a tu papá, a tu mamá, a tu hermano para que pague tu deuda. ¿Sí? Entonces, cuando la garantía está más, cuando la confianza está más o menos, o pido una garantía o un aval, o de repente a ambos. ¿Sí? La promesa. ¿Qué es la promesa? El compromiso de pago. Pues, si yo soy el y me comprometo a pagarte, ¿Cuál es mi compromiso? ¿Dónde sello mi compromiso? Con la firma. Si yo firmo, acepto. Tiempo. Tengo que indicar en cuánto tiempo voy a pagar. En un año, dos años, tres meses, seis meses. Eso se tiene que indicar. El bien. ¿Ok? El bien. ¿Cuánto me están dando dinero? ¿Cuánto voy a devolver? ¿Cuánto es el interés? ¿Sí? El lugar de pago. Voy a pagar en una oficina, voy a pagar en el banco, voy a pagar en una tienda comercial, etc. Y el interés. Cuando yo asumo una deuda, pago lo que se llama una tasa activa. Eso me tiene que indicar. Oye, 3%, 3 anual o 3% mensual. Eso me tiene que indicar. ¿Sí? Siempre. Entonces, sigamos. Clases por el destino del crédito de producción. ¿Quién pide acá el dinero? Las unidades de producción. ¿Sí? Una sociedad anónima abierta, una sociedad anónima cerrada, una sociedad en comandita, una persona natural con negocio. Pido dinero porque necesito de repente para cambiar mi horno, que ya está viejito, capital. Pido dinero para mi proceso productivo. Capital de consumo. Estoy en Ripley, paso mi tarjeta a 10 cuotas. ¿Qué me está dando Ripley? Un bien final para que yo lo consuma. Generalmente, esto lo solicitan las personas o las familias. ¿Sí? Las personas o las familias. Por la fuente de consumo. ¿El dinero me lo da el banco, la banca estatal o la banca privada? ¿Sí? Y este dinero se puede dar a personas naturales o personas jurídicas. ¿sí? Listo. Sigamos. Comercial. Vamos con un ejemplo. Hay muchas bodegas en Perú, ¿verdad? Hay muchas bodegas llega el camión de Coca-Cola y yo te doy 10 cajas de Coca-Cola. Te doy la boleta y te digo, en una semana regreso. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy dando dinero, pero te doy el producto y después me regreso a cobrarte. ¿Sí? Entendimos. Ahora ustedes traten en sus casas de hacer otros ejemplos con respecto a esto llamado comercial. Sigamos. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de lo que es comercial y, y otras cosas. Vamos con esto de acá. Por su duración, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, si decimos corto plazo, menos de un año, paso mi tarjeta Ripple a tres cuotas. Estoy en la cola de un banco. De, de metro y pago mi tarjeta a dos cuotas diferidas, dos meses. Mediano plazo, me compro mi carro, lo pago en cinco años, me compro mi moto, le pago en dos años, me compro mi mototaxi, lo pago en un año o en año y medio. Y largo plazo, más de cinco años, me compro un departamento, mínimo 15 o 20 años. ¿Sí? Mínimo 15 o 20 años. Y acuérdense, hemos hablado garantía. Que yo lo que estoy te voy a pedir un tangible. ¿Qué elemento de el crédito está fallando acá? ¿Qué elemento del crédito está fallando acá? ¿Se acuerdan? Para yo pedirte garantía, ¿qué elemento del crédito está fallando? A ver, escriban. ¿Qué elemento del crédito está fallando? ¿Qué elemento del crédito ustedes creen que esté fallando? Y lo he mencionado, ¿verdad? Lo he mencionado. El elemento que está fallando, se llama confianza. Acuérdense, se llama confianza. Entonces, yo te estoy pidiendo un aval, un aval real, un tangible, que puede ser prendatario o hipotecario. Prendatario, un bien mueble. Hipotecario, un bien inmueble. Entonces, prendatario, algo que se pueda mover y que tenga valor, tu moto, tu horno, tus muebles, tus computadoras, tu mototaxi, tu carro, tu scooter, hipotecario, un bien inmueble, algo que no se pueda mover, tu casa, tu terreno, etc. Sí, etc. Sigamos. Una letra de cambio. ¿Qué cosa es? Un instrumento de deuda. ¿Quién emite? ¿Quién emite eh, la letra de cambio? Lo emite el acreedor. ¿Quién es el acreedor? El que te da dinero. ¿Quién lo paga? El deudor. Entonces... Es una orden de pago, ¿verdad? Es una orden de pago en el cual estoy indicando que esta persona me tiene que pagar esta determinada cantidad en este plazo de tiempo. Sí, es un título valor mobiliario que se realiza, que se utiliza en las transacciones comerciales y es una deuda que yo estoy asumiendo deudor en favor del acreedor. Pero el que emitió este documento es el acreedor. Luego está el siguiente. ¿Qué es el cheque? ¿Sí? ¿Qué es el cheque? ¿Quién emite el cheque? El, a ver, ¿qué dice el cheque? Medio de pago por el cual el titular de una cuenta corriente ordena a su entidad bancaria que pague una determinada cantidad de dinero a otra persona o empresa. Sí, pues, imaginémonos que yo, Hugo del Águila, tengo mi empresa y yo tengo que pagar a mi proveedor que me hizo la limpieza, la fumigación del local. Yo, Hugo del Águila le doy un cheque a, a, a un representante de la empresa y digo, páese a la orden de, no sé, Pérez, no sé, José Pérez, la cantidad de 2.500 soles. Esta persona va a ir a una institución financiera y cobrar ese cheque. Pero ese cheque, ¿qué significa? Ese cheque significa una orden de pago le estoy dando una orden de pago a mi banco, por ejemplo, BCP, para que saque 2500 soles de mi cuenta y le pague a el que está teniendo el cheque, al que está presentando el cheque. Pero para eso yo necesito tener una cuenta corriente o cuenta a la vista, ¿sí? Es una orden de pago. Siguiente. El pagaré. ¿Quién emite el pagaré? El deudor. ¿Quién cobra el pagaré? El acreedor es una promesa del pago por el cual yo deudor me comprometo a pagar una cantidad de dinero a ti acreedor con una determinadas condiciones etc etc hasta acá chicos alguna pregunta algo algo nada sigamos el Banco Central de Reserva. ¿Sí? El Banco Central de Reserva. Es una institución financiera. Es la autoridad monetaria dentro del territorio nacional. Se encarga, y su finalidad primordial es la estabilidad monetaria. Cuando hablamos de estabilidad, que era una de las características de la moneda, ¿a qué hacemos mención? A ver, chicos, ¿a qué hacemos mención? A ver, pensemos, pensemos. ¿A qué hacemos mención? Nadie, nadie. Estabilidad se refiere a valor. Entonces, yo tengo que hacer que mi dinero de curso legal mantenga su valor o aprecie su valor. ¿Y cuál es la moneda de curso legal dentro del territorio nacional? El sol. ¿Qué significa eso? Que mi dinero tiene que alcanzarme para comprar más cosas. ¿Sí? Mi dinero tiene que alcanzarme para comprar cosas. Que su poder de compra siempre aumente o se mantenga. Sí, siempre aumente o se mantenga. Si hablamos que estamos teniendo un proceso de inflación de 8% anual, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que mi dinero está perdiendo valor. Y eso va en contra de la finalidad del Banco Central de Reserva. Por eso, cada vez que vean la palabra inflación, automáticamente van a ver algo que realiza el Banco Central de Reserva. Una medida de política monetaria. Y vamos a ver las acciones que toma el Banco Central de Reserva al respecto. Dentro de las funciones que realiza el Banco Central de Reserva está regular la moneda. El valor de la moneda, pues, ¿sí? El valor de la moneda. La estabilidad de la moneda y el crédito en el sistema financiero. Yo decido, yo decido si aumento la masa monetaria o reduzco la masa monetaria. Hay más dinero para más créditos o hay menos dinero para menos crédito. Si el crédito va a costar más o el crédito va a costar menos a través de la tasa de interés de referencia, etc. Administra las reservas internacionales, reservas de divisas, reservas de oro, reservas de títulos valores o inversiones que realiza dentro del mercado peruano o fuera del mercado peruano. Acuñar monedas y, a, y imprimir billetes es chamba del banco central de reserva, de acuerdo a la demanda del mercado. Acuérdense, la teoría cuantitativa del dinero me habla de eso. Y informar periódicamente cómo va la situación de la balanza de pagos, cómo va la inflación o cómo van otros indicadores macroeconómicos, ¿sí? Listo, sigamos. Instrumentos de política monetaria. ¿Qué acciones toma el Banco Central de Reserva? Tasa de encaje legal. ¿Qué es el encaje? Es la cantidad de dinero que permanece en la bóveda de las instituciones financieras. No todo el dinero circula. ¿Sí? No todo el dinero circula. Imagínate, si todo el dinero circula, si tú metes tu tarjeta para sacar 100 soles, ¿qué te diría el cajero? ¿Qué les diría el cajero a ustedes? Para los 28 que estamos conectados. ¿Qué diría el cajero? No hay plata, pues. O si el banco quiebra, ¿con qué te va a devolver? Por eso, una partecita tiene que estar. Entonces, imaginémonos que estamos llevando un proceso inflacionario. ¿Qué va a hacer el Banco Central de Reserva? Tomar acción al respecto. Políticas expansivas o políticas restrictivas. Políticas monetarias expansivas o políticas monetarias restrictivas. En este caso, restrictivas. La tasa de encaje es la cantidad de dinero que permanece en bóveda. Entonces, ya no es 30%. Ahora es 50% lo que debe permanecer en bóveda. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Que haya más dinero fuera o menos dinero fuera? Menos dinero. ¿Qué significa eso? Que el dinero va a escasear, que el sol va a escasear porque va a haber menos soles. Entonces, cuando algo escasea en el mercado, ¿qué es lo que pasa con su valor? Se incrementa. Se incrementa. Estoy combatiendo la inflación a través de esa medida. Tasa de interés de referencia que es las instituciones financieras entre sí realizan transacciones. Esas transacciones tienen un costo. Ese costo es un interés, ¿verdad? ¿Qué hace el Banco Central de Reserva? Cada cierto momento indica cuánto debería, propone ese costo, ese interés. Obviamente, por el peso del Banco Central de Reserva, estas instituciones acogen esa cantidad. 6.75. Creo que esto ha bajado a 6.50, si no me equivoco. Creo que esta semana, si no me equivoco. Por ahí he visto que ha bajado la tasa de interés de referencia. Entonces, BCP hace operaciones con Interbank o con el Banco Pichincha. El Banco Pichincha le compra dinero al BCP. El BCP le, compra, le, le cobra una tasa de interés. Si la tasa de interés de referencia ha subido, si antes me costaba 5, ahora me cuesta 7, ¿qué significa eso? Que el dinero le está costando más al Banco Pichincha. Entonces... Cuando yo, Banco Pichincha, ofrezca créditos, ofrezca créditos personales a las personas, ese crédito, ese dinero, va a costar más. Entonces tú que vas y quieres dinero para la universidad, para tu maestría o para comprarte tu carro, la vas a pensar. Porque ahora te va a costar más el crédito. Y tienes dos opciones. O no sacas o sacas una parte. Entonces, ¿qué estoy generando en la economía? Menos circulación, menos masa monetaria. Y si algo escasea en el mercado, el valor de ese algo aumenta, ¿verdad? Aumenta. Y esto va a empujar también a que los productos pues, no se compren, porque la gente no va, a tener no, no va a tener más dinero para hacer sus transacciones, con lo cual va a empujar esa situación a que los precios también tiendan a bajar. Y la intervención en el mercado cambiario. ¿El BCR compra y vende dólares? Sí. Si estamos en un proceso inflacionario, ¿qué haría el Banco Central de Reserva? ¿Compra o vende dólares? ¿Qué creen ustedes? A ver, chicos, vamos. ¿Qué creen ustedes? ¿Compra o vende dólares? ¿Alguien por ahí? Sebastián, Jimena, Valeria, Gabriel. Orlando, no está, uy, no está Francisco, que siempre creo que pregunta y habla por gusto. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Compra o vende? Esto es muy importante, chicos, ¿sí? Porque ustedes, ¿se acuerdan? Van a tener preguntas que son ejemplos, ¿verdad? Preguntas que son ejemplos. Entonces... Eh. Es muy importante esto, ¿sí? Es muy importante directamente esto. Entonces, ¿qué haría yo como el Banco Central Reserva? Vendo dólares para que haya más divisa extranjera en el mercado y por ende cueste menos, pues. Y por ende baje el tipo de cambio y por ende el sol se aprecie su valor y por ende aumente el sol su capacidad de compra y por ende compres más, pues lo estoy empujando de alguna manera a que los precios bajen en el mercado, ¿sí? Listo, sigamos. Salimos de eso y vamos con el sistema tributario. ¿Qué dice la definición? Conjunto de instituciones, SUNAT, aduanas, ¿sí? Los municipios, normas y principios que sirven de instrumento para transferirse recursos de las personas y empresas al Estado. ¿Qué recursos? Dinero, pues. Yo pago tributos y eso va al Estado. ¿Y por qué es importante esto? Porque el Estado funciona a partir de los ingresos que obtiene. Y a partir de ahí yo sufrago el gasto público. ¿Y dónde veo esos ingresos y esos gastos que va a tener el Estado? En el presupuesto. General de la República, ¿verdad? En el presupuesto General de la República, sí. Entonces, la política tributaria responde a la pregunta ¿qué hacer en materia tributaria? Yo este 2024 quiero una mayores ingresos tributarios. Entonces creo una ley, modifico una ley o expiro una ley. Una de las cosas que han visto, que han estado protestando algunas empresas tabacaleras y de cervezas, es que ahora se les va a cobrar el impuesto selectivo al consumo. Años atrás, por este tema del COVID, por este tema de reactivación, se había generado una exoneración tributaria. ¿Qué he hecho? Ahora pagan, pues, impuestos selectivo al consumo. Ahora hay que pagar impuestos selectivos al consumo. Por eso el cigarro, las bebidas alcohólicas, ahora van a costar más. ¿Qué he hecho? He modificado una ley existente. Ahora, ¿quién va a ejecutar eso? Administración tributaria. ¿Quién va a cobrar ese impuesto selectivo al consumo? SUNAT. ¿Sí? SUNAT. ¿Por qué es importante... El, el tema de los tributos porque a partir de los tributos pues se sufraga el gasto público más bienes y servicios públicos hacia hacia todos, ¿verdad? hacia todos vamos con los principios tributarios legalidad a ver, lean lo que dice ahí por favor ¿qué significa eso? los tributos se crean ¿Por qué hay una ley? Las leyes se crean, se modifican y se eliminan o extinguen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pago IGB? Porque hay una ley que así dice. ¿Por qué pago impuesto a la renta? Porque hay una ley que dice que debo pagar cuáles son las condiciones y cuáles son los porcentajes o las tasas a pagar. ¿Sí? Listo. Sigamos. Capacidad contributiva. ¿Qué significa eso? El cobro tiene que ir de acuerdo a lo que pueda pagar el contribuyente. Si yo gano más, pago más. Si gano menos, pago menos. ¿Sí? Así de sencillo. Y no confiscatoriedad. Todos debemos pagar tributos. Pero el pago del tributo no debe afectar al contribuyente para que éste pierda sus patrimonios para que éste pierda sus propiedades, para que éste pierda sus empresas o hasta sus casas. No, yo debo pagar de acuerdo a mis posibilidades y sin que me limite lo que yo puedo tener como patrimonio, particular o privado. ¿Sí? Sigamos. Vamos con el primer concepto. Llamó los tributos, aportaciones obligatorias de los residentes de un país. ¿Quién es su residente? Todo aquel que viva dentro de un territorio determinado durante un tiempo consecutivo. O que en ese espacio geográfico, en un determinado espacio geográfico, realice actividades principales. Por ejemplo, hay muchos venezolanos que ya están acá bastante tiempo. A pesar de ser extranjeros como Perú, trabaja, tiene familia y tiene residencia. Ahora ya son residentes extranjeros dentro del territorio nacional, por ende, a pagar tributos, sí, a pagar tributos. Y dentro de los tributos tenemos impuestos, tasas y contribuciones. Un impuesto son pagos obligatorios de todos los residentes que no generan una contraprestación. Yo pago porque vivo acá y esas son las condiciones de vivir acá, sí. Entonces, hablamos de directos y hablamos de y directos. ¿sí? Hablamos de directos y hablamos de indirectos. Entonces, vamos con los directos y ¿sí? después regresamos. Impuesto a la renta. Primera categoría, graba los alquileres y los subarriendos o subalquileres de bienes muebles y bienes inmuebles. Entrados a Marcos. Soy de provincia, mi papá me consiguió un mini departamento alrededor de la ciudad. Ok, un mini departamento con dos cuartos y la sala que es sala, comedor, cocina y todo. Estoy en la cola para hacer las matrículas, papeles en, en la facultad y me encuentro con un amigo que también ha postulado a la misma carrera que yo, pero no ha tenido la suerte y no ha tenido un papá que tenga un poco de plata y pueda alquilarle un mini departamento. Entonces yo le digo, oye, mira, tengo dos cuartos, te alquilo un cuarto y me pagas 2.50. Y con eso yo me ayudo para mis gastos personales. ¿Qué estoy haciendo yo? Alquilando algo que ya me habían alquilado. ¿Cómo se llama eso? Subarriendo. El dueño del mini departamento que paga, impuesto a la renta de primera categoría. Y yo, que con eso le ayudo a mi amigo, ¿qué es lo que pagaría? Impuesto a la renta de primera categoría. ¿Qué puedo alquilar? Mi mototaxi, mi carro, mi scooter, mi bicicleta, una lavadora, también una lavadora, ¿verdad? También una lavadora. Listo. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo? Nada. Sigamos. Segunda categoría: graba las rentas provenientes de operaciones dentro del sistema financiero. Entonces, sistema bancario, sistema no bancario y sistema bursátil. Y las ventas dentro, disculpen, las ventas de bienes inmuebles, vendí mi casa. Hay que pagar, pues. ¿Sí? Entonces, tengo acciones, vendo mis acciones, impuesto a la renta de segunda categoría. Tengo acciones, me pagan dividendos, impuesto a la renta de Segunda categoría. ¿Qué otra cosa más grave, por ejemplo, eh, es este punto de acá? Las regalías. Por ejemplo, por ejemplo, soy un compositor. Hay un grupo musical que toca mis letras y me paga cada vez que toca mis canciones que tienen mis letras. ¿Qué es lo que pago yo como compositor? Impuesto a la renta de segunda categoría. Sí, sigamos. Tercera categoría, graba las rentas de las unidades de producción, sea cualquier actividad económica que realice. Entonces, ¿quiénes están acá? Sociedades a normas abiertas, sociedades a normas cerradas, sociedades de comanditas, sociedades civiles, etc. etc. Cuarta categoría, graba las rentas de los trabajadores independientes y quinta categoría graba la renta de los trabajadores dependientes ¿Sí? sigamos entonces si soy un trabajador independiente por ejemplo fotógrafo genero rento de cuarta categoría y si soy un influencer y tengo gente a mi cargo ya estoy haciendo una actividad económica como que pagaría Tercera categoría. Pero si soy influencer y lo hago todo yo solito, es trabajador independiente. ¿Cómo qué pagaría? Cuarta categoría. ¿Sí? Sigamos. Impuestos directos. Seguimos con los impuestos directos. Impuesto predial es el gravamen sobre la posesión de bienes inmuebles y el valor de ese bien inmueble. Oye, mi casa es de ladrillos, un piso. Mi casa de ladrillos, tres pisos. Hay más construido, hay más valor y hay más cobro del impuesto predial. Impuesto vehicular grava la posesión de bienes, muebles, en este caso vehículos. Solo por tres años y solo vehículos nuevos, nada más. Impuesto de alcabala grava las compras de bienes inmuebles de segundo uso, ¿sí? Entonces un ejemplo: yo compro un departamento de estreno a una empresa inmobiliaria llamada Centenario. Pregunto tributariamente. La empresa Centenario, ¿qué pagaría? Tributariamente, la empresa Centenario, ¿qué pagaría? A ver, chicos, tributariamente, la empresa Centenario, ¿qué pagaría? A ver, Luana, Linda, Valeria, Gabriel, Camila, ¿alguien por ahí? ¿Qué pagaría tributariamente? Casi todos son mujeres. <laughs> bueno, Orlando por ahí, y alguno Gabriel. Vamos, ¿qué pagaría la empresa inmobiliaria centenario tributariamente? Pregunta de examen. Vamos, ¿qué pagaría tributariamente? ¿Mm? No. No. Vamos, tiene su micro, chicos. ¿no? no tenga roche conmigo. Dígame lo que quieren. Lo único que he hecho es no. Soy la empresa inmobiliaria. Pregunto, ¿estoy haciendo una actividad económica? Sí o no. A ver, Gabriel, Angélica, ¿yo como empresa inmobiliaria estoy haciendo una actividad económica? Sí o no. Para ustedes dos que me han respondido por el chat. Y bueno, para lo demás, ¿estoy haciendo una actividad económica? ¿Sí o no? Vamos a aclarar los conceptos, porque si no, no vamos a llegar a una respuesta. ¿Vamos? ¿Sí o no? ¿Estoy haciendo una actividad económica? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y cuál es la actividad económica? ¿Cómo se llama la actividad económica, chicas? O chicas. ¿Cómo se llama la actividad económica? Vamos, vamos. No es el buen momento que estar quedando callados en la pre, chicos. Porque cuando llegues al examen, ahí, ahí está bravo. ¿A quién le vas a preguntar? Vamos, ¿cuál es la actividad económica? Construcción. ¿Qué me vas a decir? Ya, ya casi te quité. Camila, ¿me ibas a hablar? Ah, sí, profesor. Es que no llegué a escucharme la pregunta. Y si le quería responder para mantener la participación activa, pero no la escuché desde el inicio. La empresa inmobiliaria Centenario, que me vendió el departamento, ¿qué actividad económica hace? Construcción. Construye. Construye departamentos. Entonces, de acuerdo a lo que les he hablado tributariamente, ¿qué paga esa empresa? ¿Qué pagaría la empresa Centenario? Les estoy preguntando sobre este cuadrito. Tributariamente, ¿qué pagaría la empresa centenario? Y yo, en uno de esos, hablé sobre actividad económica. Tercera categoría. Tercera categoría. Listo, vamos, no sufran. Tercera categoría. Y yo, Hugo del Águila, que compré el departamento, que le compré el departamento a esa empresa inmobiliaria, ¿qué pago tributariamente? ¿O qué he pagado tributariamente? Vamos, vamos, chicos, vamos, vamos. ¿El impuesto predial? Predial. ¿Qué más? ¿O algo más? ¿O algo menos? Nada más. Nada más. Predial. Otro ejemplo. Yo, Hugo de la Isla, le compro el departamento a mi hermano. Mi hermano lo compró de soltero. Yo sigo soltero. Mi hermano ya tiene familia y obviamente 48 metros cuadrados no entran sus 10 hijos ahí. Y es un departamento que tiene sus 15 años, pero paradito está el departamento. Mi hermano me vende el departamento y yo le pago a mi hermano. Pregunto, tributariamente, ¿qué paga mi hermano? Vamos, Camila, vamos. Impuesto al cabalá. ¿Mi hermano paga impuesto al cabalá? A ver, vamos. ¿Mi hermano qué ha hecho? hecho mi hermano, me ha vendido algo. Me ha vendido un departamento. ¿Sí? Por ahí Entonces, está la respuesta. ¿Sería pedrial eh, de tercera categoría? No. De segunda. Segunda categoría. Segunda categoría. Muy... Muy yo, Hugo del Águila, que he comprado ese departamento. ¿Tributariamente qué pago? El impuesto pedrial. Predial, ¿qué más? ¿O solo predial? A ver, para todos. Cuando yo dije alcabala, ¿quién paga la alcabala? El que compra un bien inmueble. Pero ¿cualquier bien inmueble paga alcabala? No, de segundo uso, es decir, los viejitos, ya usaditos. ¿El departamento es de segundo uso? Sí. ¿Quién paga la cabala? Yo hubo que comprar el departamento a mi hermano. ¿Sí? Por favor, estoy tratando de ser práctico, porque así les va a venir en el examen. No, no te estoy definiendo, no estoy haciendo mucha teoría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Chicos y chicas. La profe no le entendió nada. No hay problema, no hay problema. ¿Sí? Miren, ustedes tienen ahí y automáticamente el impuesto al cabala, si yo compro un auto de segunda, ya para, como para aprender a manejar, pago impuesto vehicular, sí o no. Gabriel, Angélica, Camila, lo que me han contestado, sí o no. Y para los 24 o 23 que están por ahí sin contestar. ¿Sí o no? Si escucharon mi, mi definición de impuesto vehicular, solo autos nuevos. Entonces, pues estoy comprando un auto de primera. De segunda, no pago impuesto vehicular. ¿Sí? No pago impuesto vehicular. Listo. Sigamos. Profesor, disculpe, ¿de cuántos años esto mínimo había dicho de los autos? Creo que dijo tres, sí, ya. Yeah. Gracias. Tres autos. ¿Cómo se hace? El auto tiene un valor. Ese valor es, tiene un valor cada año. Entonces se tasa, se valoriza tu auto cada año y sale un valor anual. Ese valor anual se fracciona en pagos. Trimestrales. Es decir, cada año pagas cuatro veces durante tres años. Y acabas eso y se acabó el impuesto vehicular. ¿Sí? Se acabó el impuesto vehicular. ¿Sí? Listo. Sigamos. Igual. Pregúnteme. Acuérdense que estamos concentrando toda todo la explicación. Luego tenemos el impuesto indirecto. ¿Por qué es impuesto indirecto? Porque indirectamente lo pagamos nosotros, pues los consumidores. ¿Quién lo cobra? Lo cobra como agente de retención, las empresas. Pero ¿quiénes los pagan? Los consumidores. ¿Y hacia dónde va? Hacia el gobierno central. ¿Quién ejecuta esos cobros? La administración tributaria. ¿Y quién es la administración tributaria? SUNAT o aduanas. ¿Sí? Listo. El IgB es 18%. Graba todas las ventas dentro del territorio nacional. ¿Sí? Todo lo que se venda tiene IGB. Entonces, a veces te dicen cuál es el IgB, porque tú lo ves en el comprobante, o a veces dicen, esto está a 100. Esto está a 118. ¿Qué significa? Que es, de repente 100 es el precio del producto. Y 18. Es el IGB, pero a ti te dicen 118 soles. ¿Sí? El impuesto selectivo al consumo grava algunos productos bajo algunos criterios. Primero, son productos que generan externalidades negativas. Segundo, son productos que son suntuarios de lujo. Y tercero, son productos que generan alta rotación, es decir, bastantes ventas. Entonces... El, Ige, el impuesto selectivo al consumo puede ir desde 1 hasta 118, 120%, hasta más. ¿De qué depende eso? De los propios cálculos que realiza el gobierno. Es una forma de ayudar también en el cobro tributario. Y a veces el IGB hay periodos donde hay, hay buen cobro y hay periodos donde hay bajo cobro. Entonces el impuesto selectivo al consumo trata de paliar esos vacíos o esos faltas de cobro que genera algunas veces el IGB. Y luego vienen los aranceles. ¿Qué es el arancel? Es el cobro por ingresar mercaderías dentro del territorio nacional. Entonces, ¿dónde te cobro? Donde son todos los accesos hacia el territorio nacional. Terrapuertos, aeropuertos, terminales. Eh, portuarias, terminales ferroviarias, etc, etc. Lo cobra aduanas que depende de SUNAT con T. ¿sí? Lo cobra aduanas que depende de SUNAT con T. Bueno, acá es un poquito que es el impuesto selectivo al consumo, que ya lo hemos visto. ¿sí? Vamos con esto, impuesto progresivo, impuesto regresivo. Si al aumentar sus ingresos, aumenta el porcentaje de pagar un impuesto progresivo. A ver, vamos con un pequeño ejemplo: 8%, 12%, 17%, 20%, y 30%. Esto son los porcentajes a cobrar por el impuesto a la renta de cuarta o quinta categoría. Te cobro 8% si ganas poco. Si ganas más, te puedo llegar a cobrar 30%. Entonces, si mis ingresos aumentan, te cobro más tributariamente, pero si mis ingresos disminuyo, te cobro menos. ¿Sí? Eso significa progresivo. Ahora, vamos con los impuestos regresivos. A ver, el pago del impuesto del IGB es 18%. Imaginémonos que una empresa factura o vende 10.000 soles. Entonces, va a pagar 18% de 10.000 soles. O vende 100 soles voy a pagar 18% de 100 soles. ¿Sí? De 100 soles. Entonces, si mis rentas son mayores porcentualmente, mi pago tributario va a ser mucho menor que si mis ventas son menores, mi pago tributario va a ser mayor porcentualmente comparado con mis rentas o mis ganancias que yo voy a obtener. Eso significa impuestos regresivos. ¿Sí? Impuestos regresivos. Ahora vamos con las contribuciones. Las contribuciones son un pago que yo doy a cambio de alguna contraprestación directa, en el corto, mediano o largo plazo, para un bien, para un servicio o para algo que el Estado se ha comprometido a ofrecerme. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de contribuciones. Esas contribuciones se pueden aplicar para todos o para algunos segmentos de la población. ¿Qué significa? O todos pagamos o solo paga algunos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del Fonabi? ¿Quiénes de sus papás pagaban Fonavi o sus abuelos? ¿Quiénes pagaban Fonavi? ¿Sus papás o sus abuelos? ¿Alguien pagaba Fonavi? ¿Nadie, nadie? ¿Alguno de sus papás, sus abuelos pagaba Fonabi? Mis abuelos. ¿Y qué te decía tu abuelo del Fonabi? ¿Qué cosa era? ¿Para qué pagaba eso? eso no sé solamente sabía que en algún punto quería retirarlo para eh, cosas de la salud por si acaso ya el Fonavi fue una contribución que el Estado peruano creó para tú tener una vivienda entonces qué hacía el Estado te descontaba de tu pago un porcentaje para qué para que eso se vaya acumulando en el tiempo y cómo hacía el Estado parte la vivienda sorteo. Todos los meses había un sorteo. Entonces imagínate, tu abuelo salía, te daban el departamento, totalizaban y si a la fecha tus pagos todavía no llegaban al valor de la vivienda, seguías pagando hasta que cubrieses el costo total de la vivienda. Algunos se beneficiaron y otros no. Entonces, ¿qué pasó? En la época Fujimori, Fujimori tomó esa plata y ya 20.000 cosas pudo haber pasado con ese dinero. ¿Sí? Por eso que está haciendo ahorita el Estado tratando de volver de poquito a poquito ese dinero. Pero también hay contribuciones que ofrecían cosas y ofrecen cosas a ciertos sectores de la población. Por ejemplo, sencico, sector de la construcción. Tu empleador te puede contar esta contribución. ¿Para qué? para que tú en algún momento puedas estudiar en estos lugares, capacitarte y ya no pagar o pagar un pequeño porcentaje, porque ya has pagado a través de tu contribución y vas a tener una capacitación. Sí, Y ahí tenemos la ONP, y ahí tenemos E-Salud, y ahí tenemos otras cosas más. ¿sí? Listo, sigamos. Cuando yo pago una tasa, pago un, pago un concepto, ¿sí? un monto por algún servicio, por alguna prestación individualizada hacia mí. Por ejemplo, si yo quiero jugar en la canchita del complejo municipal, ¿qué es lo que pago? ¿Un arbitrio, un derecho o una licencia? Vamos chicos, ¿qué pagaría? ¿Qué pago? alguien por ahí pago un derecho. Ahora, me van al examen de admisión, ¿verdad? Me van al examen de admisión. ¿Cuánto está el costo? A ver, escríbeme en el chat. ¿Cuánto está el costo para que tú des tu examen de admisión? En el chat. Yo no sé. ¿Cuánto está el costo? Supongo que ya todo eso lo tienen ustedes ya registrado. ¿Cuánto está el costo? O por el chat o, o por el micro. ¿Cuánto está el costo? ¿800? No, ¿800 está? No, no creo que está 800. Sí, está 800. ¿Cuánto está? ¿Y eso qué es? ¿Arbitrio, derecho o licencia? ¿Qué creen que es eso? ¿Arbitrio, derecho o licencia? ¿Alguien me da una respuesta? Es un derecho. Tu partida. Tu acta de matrimonio. Partida de nacimiento. Es un derecho. Ah, correcto. Pues pero la mayoría viene de, de públicas, ¿verdad? La mayoría viene de públicos. Por eso decía 800. ¿sabe? Privado y hay un poquito de dinero por ahí, ¿verdad? Y la licencia, oye, quiero, soy el circo de los hermanos Fuente Gasca, vengo de México a Perú, quiero presentarme en Los Olivos, Hay en un campón, un, una esplanada que hay por ahí, tengo que pedir licencia de funcionamiento a la municipalidad para hacer esa actividad, en ese lugar, bajo determinadas condiciones, ¿sí? Para determinar, gracias Angélica, ¿sí? A Ángela, Ángela, gracias Ángela. ¿Sí? continuemos. Presión tributaria, evasión tributaria, elusión tributaria, exoneración y base tributaria. Entonces, cuando hablamos de este concepto llamado base tributaria, ¿a qué nos referimos? Al número de contribuyentes, ¿sí? Al número de contribuyentes que pagan algún tipo de tributo. Sí. Entonces, puede ser tú, puede ser yo, puede ser una empresa. Pero definitivamente la base tributaria aumenta cuando somos formales y disminuye cuando somos informales. Pues una de las cosas muy importantes es la información. Si no hay información de que existes o de que estás haciendo una actividad económica, ¿qué te voy a cobrar? no hay dónde cobrarte entonces la base tributaria no crece si es que no nos formalizamos si es que no declaramos si es que no informamos la presión tributaria es la es el porcentaje del PBI que paga está expuesto al pago de algún tributo verdad el, al, al pago tributario la evasión tributaria como dice su 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 definición es la acción dolosa que evita el pago total o parcial de tributos. Y me dan tres formas. Ahí lo tengo, estoy justo leyendo lo que tiene en su separata. No declarando el verdadero monto. Oye, yo tengo un contador. Declara. Yo el día de hoy, este mes, he vendido 10.000. Pero mi contador declara 1.000 soles. ¿Está declarando? Sí. Pero está falseando la información. Incrementando las deducciones. Incrementando las deducciones. ¿Qué es una deducción? Es un concepto que yo lo puedo utilizar en mi cálculo tributario como una resta. ¿Sí? Es, es una reducción que yo puedo hacer a mi cálculo tributario. Hay ciertos conceptos que yo los puedo hacer, poner y genero una resta. Por ejemplo, una deducción son todos los gastos que yo realizo en mi proceso productivo. Mis ingresos menos mis egresos me da un resultado final. Y si ese resultado es chiquito, menos tributos. Si ese resultado es grande, más tributos. ¿Qué hace mucha gente? Mete cualquier cosa como deducción. Si yo soy una empresa comercial o soy una empresa de textiles, produzco y vendo textiles. Y yo celebro el día del pollo a la brasa. Invito a todo el mundo a comer pollo a la brasa. Pregunto, ¿qué tiene que ver el pollo a la brasa, el engorde a los trabajadores con el proceso productivo? No tiene que ver nada. Y yo pongo eso como un gasto de mi proceso productivo. Estoy inflando mis gastos para que mis resultados sean más chiquitos. y sean más chiquitos. Pago menos tributariamente, ¿sí? Listo, sigamos. Elusión tributaria, evito pagar lo, el total que puedo pagar, valiéndome de la propia ley. A veces la ley es media cuadriculada y es tan cuadriculada que a veces está mal hecha o a veces deja vacíos y que hacen muchos de los contribuyentes aprovechan estos vacíos. Sí, aprovecha esos vacíos para pagar menos sin ningún problema. Ok, ok. En la selva hay exoneración a determinadas actividades productivas. Si tú produces en esta localidad, estás exonerado del pago del IGB, del pago del impuesto selectivo al consumo. Del de impuesto a la renta de tercera, pagas un porcentaje. Ok. Pero la idea es que tú vendas, produzcas, contrates todo lo de la zona. Pues tú produces acá en la misma zona, pero vendes en otro lado. Estás aprovechando un vacío legal. Estás produciendo a cero costo, de repente, a un costo mucho menor, pero al final no generas nada en la zona. No contratas a nadie en la zona y no vendes nada en la zona. Te vas a vender a otro lado. Es un vacío legal que no me indica eso. ¿Sí? Que no me indica eso. Sí, listo. Sigamos. Tenemos Sunat. Sunat es el encargado de ejecutar la política y las normas tributarias. Pero también SUNAT tiene determinadas funciones, ¿verdad? Tiene determinadas funciones. Administrar los procesos de recaudación. ¿Quién recauda el impuesto selectivo al consumo? SUNAT. ¿Quién recarga el IGB? SUNAT. ¿Quién recauda eh, el impuesto a la renta? SUNAT. ¿Quién recauda el impuesto de Alcabala? El impuesto de, eh, de aranceles. SUNAT. Y fiscalizar los tributos. Oye. Yo fiscalizo para ver si estás cumpliendo con los pagos, si estás declarando correctamente. ¿sí? Fiscaliza el tráfico de mercaderías. Acuérdense, todo lo que ingresa se debe pagar. Hay que pagar un tributo. Si ingresa por puerto, por terrapuerto, por aeropuerto, por ferrocarril, se tiene que pagar. ¿Y quién está ahí? Sunat, para verificar que lo que tú estás declarando que has ingresado, se pague, e ingrese. ¿Sí? Desarrollar programas de información y divulgación. Hay campañas que haces un AD en el tema tributario. ¿Qué pagar? ¿Dónde pagar? ¿Quién pagar? ¿Qué formularios? Hay información. Ejercer los actos de coerción. No pagas, te cierro, pues. No pagas, te pongo una multa. Y sancionar a quienes contravengan las disposiciones. ¿Sí? Sanciono, pues, te sanciono. No hiciste. Hay que sancionar. Primero te pongo una nota informativa. Te sanciono. ¿Sí? Te sanciono. Vamos con el siguiente concepto: Presupuesto General de la República. ¿Quién lo elabora? El Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Quién lo aprueba? El Congreso. Hasta el 30 de noviembre, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que esto ya se debe trabajar ya a partir de julio, agosto. Ya, ya, ya. ya Está el anteproyecto ya. ¿Por qué? Porque yo, MEF, envío al Congreso, me lo devuelven, observación, y así paramos. Hay observación, me lo devuelven, yo lo devuelvo, y observación, y así paramos. ¿sí? Por eso, con anticipación, hay que, hay que entregar ese documento para hacer las correcciones respectivas. Dos columnas, ingresos y egresos. Ingresos corrientes, tributario, pues. Y no tributarios. Por ejemplo, tributarios. Por ejemplo, los impuestos, contribuciones y tasas. Y no tributarios también deberían estar ahí. Multas, sanciones, etc. Ingresos de capital. Vendo una empresa pública, la privatizo y la vendo. Vendo bienes del Estado. Asumo deuda pública, interna o externa. O ganancias o resultados positivos de, de empresas como Petroperú, como Cedapal, ingresos de capital. ¿Sí? Ingresos de capital. Y corrientes de capital, servicios de deuda y reservas de contingencia. Vamos con los corrientes de función, de consumo. Y de transferencias. Por ejemplo, si hablamos de función, el pago de los servidores públicos, su pago de su casa, el pago de su sueldo, el pago de personas que ofrezcan sus servicios, trabajen para el Estado y ofrezcan sus servicios, por ejemplo, trabajadores independientes, pensiones de los servidores públicos, consumo de bienes y servicios, hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagar electricidad, hay que pagar seguridad. Y transferencias, por ejemplo, los bonos que, que ofrece el Estado, bono quédate en casa, bono techo propio, bono reconstrucción, etc, etc. De capital, construyo aeropuertos, construyo pista, veredas, construyo parques, construyo autopistas. Servicios de deuda, el pago de la deuda pública interna y externa. Reserva de contingencia. Es un dinero que queda ahí, como un fondo de emergencia. Si yo necesito, lo utilizo. Si no, no lo utilizo. ¿Sí? No lo utilizo. Ok. Sigamos. Ay, me fui, me fui. Ya está. Deuda pública. ¿Qué es una deuda? Es una obligación de pago frente a un acreedor. En este caso, ¿quién es el deudor? El Estado peruano. ¿Y quién puede ser un acreedor? ¿Un residente o un no residente? Si hablamos de un residente, es alguien que está acá en el país. ¿Y eso qué sería? Deuda pública interna. Si hablamos de no residente, es alguien que está fuera del país. ¿Y eso qué sería? Deuda pública interna externa. Yo, Estado peruano, asumo deuda de dos formas: a través de préstamos o a través de bonos soberanos. Yo le toco la puerta a alguna institución financiera, algún banco, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ETC, Fondo Monetario Internacional y le pido dinero. Obviamente, si me dan dinero, ellos me ponen las condiciones. Cuánto me dan, cuánto pagar y las demás condiciones. Pero si yo, Estado Peruano, emito bonos, es decir, creo los bonos y los vendo en el mercado bursátil, yo, Estado Peruano, pongo las condiciones, pongo el interés. Entonces, definitivamente, ¿dónde sale más barato la deuda? Cuando yo creo el título de valor y pongo las condiciones de la devolución. Entonces, lo más barato. Para el Estado o para cualquier país son la deuda pública a través de bonos soberanos, ¿sí? A través de bonos soberanos. Cuando hablamos de renegociación, también sale el concepto de refinanciación. Veamos, yo he asumido una deuda, pero tengo problemas de pago. Entonces, le toco la puerta a mi acreedor y le digo, ¿sabes qué? Mira, tengo problemas, de repente lo que yo he proyectado ya no es y X motivos. Quiero pagarte, estoy al día, pero quiero pagarte. Si no lo hago, voy a tener problemas. Entonces, ¿qué voy a negociar con mi acreedor? ¿Sí? ¿Voy a negociar con mi acreedor? Yo ya tengo un contrato y ya he firmado ese contrato. Hay condiciones, plazo, tasa de interés, etc. ¿Qué voy a negociar? voy a renegociar lo que ya he firmado por ejemplo había firmado a 20 años y la tasa de interés 7% anual a eso no lo puedo pagar y de repente me dice ok 40 años y de repente la tasa de interés 5% anual yo como acreedor que he hecho te aliviado el pago. Me vas a pagar, ya no tu cota es 100, sino depende de tu cota es 70. ¿Bien por ti? Bien por ti como deudor. Pero ¿cuál es el problema? 20 años más de pago. Y si eso lo sumo con todo el interés, al final la deuda me sale mucho más cara, ¿verdad? ¿Qué es lo que he logrado yo como país? Aliviar las amortizaciones mensuales que hago. Nada más. Refinanciar. Igual. Tengo un problema de pago, le toco la puerta a mi acreedor, le digo: ¿sabes que mira, tú me has prestado, hay ciertas condiciones. No se cumplió esta cierta parte, pero el dinero que tú me has prestado no me alcanza. Necesito más dinero. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Si me dice OK, el acreedor me va a hacer firmar un nuevo contrato con nuevas tasas, nuevas condiciones. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la deuda. segunda, mate la deuda primera. Pero generalmente, ¿qué pasa? Me quedo con la deuda antigua y la deuda nueva. Pasa mucho esto. ¿No han visto ustedes que a veces hay gente que tiene su tarjeta de Ripple, su tarjeta de Saga y debe en Ripple? ¿Qué hace? Saca plata de Saga para pagar Ripple. Al final, tienes Ripple y tienes Saga. ¿Qué ha hecho así empíricamente, repito, refinanciarse? ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo de algo? Nada de nada. Ok. Vamos con el comercio internacional. ¿Qué es el comercio internacional? Es las transacciones. ¿Sí? Es el conjunto de transacciones que realizan residentes con no residentes. ¿Y qué se entranza? Bienes, servicios, factores. ¿Sí? ¿Sí? Correcto. ¿Qué genera, qué mueve, qué hace que se mueva esto llamado comercio internacional? Diferencias entre las condiciones de producción. Sí, pues no es lo mismo la producción de Perú que la producción de China. Mientras de repente Perú produce en un minuto 10 polos, China produce 10 millones de polos. Entonces China está preparado para exportar y Perú... De repente, con esa producción, no cubre la demanda interna. Importar, pues. Los países no se autoabastecen. ¿Sembramos y cosechamos trigo? Sí. ¿Y el trigo para qué es importante? Para todo lo que tenga que ver con pastas, para todo lo que tenga que ver con preparado, ¿verdad? La base para todo prácticamente es la harina de trigo. Pero no alcanza, pues. Tenemos que importar trigo de Estados Unidos o de algún otro país. Costos diferenciados. Sí, pues los costos de China, los costos de Taiwán, los costos de Japón, los costos de Corea, los costos de Singapur son mucho menores que los costos de producir acá en el país. Obviamente, al ser tus costos menores tienes una ventaja competitiva o comparativa. Ya lo vamos a ver más adelante, sí. Y qué es lo que tienes que hacer? Exportar, pues. Y tú que tienes costos más altos, importar diferencias en gustos y preferencias y exceso o déficit productivo, ¿sí? Listo. Dos son las principales teorías por las que tienen ahí dentro de su separata, nos hablan de David Ricardo y Michael Porter. David Ricardo nos habla de lo siguiente: en los intercambios en general, esas operaciones de intercambio son los costos de producción. Entonces, un país debe especializarse en aquella producción de productos donde sus costos de producción sean menores. Por ende, tú vas a tener una ventaja sobre el resto de países. ¿Sí? Vas a tener una ventaja sobre el resto de países. Tus precios van a ser más baratos y por ende te van a comprar. David Ricardo, disculpe, Michael Porter nos habla. De algo mucho más allá de eso. Ok, es importante tener costos bajos, pero también es importante la diferenciación, el valor agregado. Yo compro un auto Kia porque es bonito, porque me viene con aire acondicionado, me viene con radio propia, es más barato que un Toyota y el Toyota no, me tiene, no tiene radio propia, no viene con aros de aleación. ¿Qué está haciendo esa empresa en ese país? Una es un ejemplo de una ventaja competitiva, ¿verdad? Ventaja competitiva frente a otra empresa automotriz de otro país. ¿Sí? Listo, sigamos. Elementos del comercio internacional, divisas, dinero. Toda transacción se realiza con dinero. El dinero más comercial, más utilizado a nivel mundial, es el dólar. Pero también depende de cada país. Se puede utilizar una u otra divisa. Las reservas internacionales son la cantidad de oro y plata que tiene pues, un país. Y ese, ese dinero se utiliza para las transacciones dentro del país. Entonces, la, la cantidad de oro, la cantidad de plata, la cantidad de divisas que han entrado o salido dentro del país. Y esas operas, ese dinero va a formar parte de las transacciones. ¿sí? Entonces, yo para hacer una transacción necesito dinero. A más dinero, más transacciones. A menos dinero, menos transacciones. Derechos especiales de giro son un activo que me da el Fondo Monetario Internacional y que sirve para cerrar los déficits fiscales. Tipo de cambio toda transacción entre países o entre grupos económicos se hacen en monedas, pero a veces las monedas son diversas. Oye, yo como Mercosur negocio con la Unión Europea. Unión Europea, euros. Entonces, mis soles, mis pesos deben pasarse a euros y a partir de ahí generar las transacciones comerciales. Y el arancel es el cobro por todo ingreso de mercadería dentro del territorio nacional. ¿Sí? Dentro de todo el territorio nacional. Vamos con el siguiente punto. Balanza de pagos, ¿Sí? Lean por favor lo que dice ahí. Un ratito. Es un registro que resume todas las transacciones que realizan residentes y no residentes durante un periodo de tiempo. Es un registro constante, actualizable, mensual, trimestral, semestral y anual. ¿Quién hace este registro? ¿Quién hace ese registro? Les ponen esto ahí. ¿Quién elabora esto? El banco central de reserva. Sí, pues, sí. No, no les ponen eso. Bueno, el banco central de reserva ayuda a registrar. Estas operaciones. Ahora, acuérdense, residente versus no residentes. Entonces, ¿quién es un residente? Todo aquel que vive dentro del territorio nacional, sea peruano o no peruano, que vive ya bastante tiempo acá, que tiene sus actividades económicas acá. ¿Y quién es un no residente? Aquel que vive, labora fuera del país. ¿Puedo ser un peruano no residente? Sí. ¿Puede ser un extranjero no residente? Sí. ¿Entienden el concepto residente, chicos? Porque esto es muy importante. ¿sí? Ya estoy desde la clase, el punto anterior, hablando de este concepto. A ver. Balanza en cuenta corriente. Y vamos de frente con lo principal. Esto es un poquito lo que vamos a ver. ¿sí? Este es un cuadro lo que vamos a ver. Pero vamos con. ¿Está? Uy, uy, no está. Bueno. No, está, no está. Súper resumido. Vamos, balanza comercial. ¿Qué registra la balanza comercial? Las transacciones de bienes económicos, tangibles. ¿Sí? Entonces, yo registro como exportación o como importación. Si es exportación, ingresa divisas. Si es importación, sale divisas. ¿Qué me conviene a mí como país? Que ingrese divisas. Es decir, exportación. Ahora, las exportaciones se clasifican en tradicionales y no tradicionales. ¿sí? Eso por definición ya lo saben. Y las importaciones en insumos, bienes de capital y bienes y servicios o bienes de consumo. Me voy a Ripley, compro una camisa, dice made in China, en in China. Importación de bien de consumo. Una empresa minera compra una retroexcavadora. Madin, Corea. Bien de capital. O insumos. Por ejemplo, producimos petróleo, sí, pero no alcanza. Mucho traemos de afuera. Insumos para la industria de transporte. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. Si X es mayor que M, una balanza comercial favorable. Si M es mayor que X, una balanza comercial deficitaria, ¿sí? Listo, sigamos. Luego tenemos la balanza de servicios. ¿Qué registra? Las transacciones entre residentes y no residentes de intangibles. Y ahí les hablan de varios conceptos: transportes, ¿qué más? viajes, comunicaciones, Seguros y otros. Por ejemplo, transporte. Hay que pagar el flete, hay que pagar el medio de transporte. Entonces, los costos de transporte, mantenimiento, reparación de las unidades de transporte. Cruz de Sur lleva mercadería a Chile y en Chile se malogra el bus y se repara en Chile el bus. ¿Cómo se registra esa transacción? Balance de pagos, balance de cuenta corriente, balance de servicios. Dentro del balance de servicios, transporte. Como ingreso, salida y visas. ¿Cómo? salía de divisas. Un buque con bandera rusa llega a descargar mercaderías al puerto Callao. En ahí hay una lava y una nave de bandera peruana que le está echando combustible. ¿Cómo se registra esa transacción? Balance de pagos, balance de cuenta corriente, balance de servicios, transporte, ingreso, salida de, de divisas, ingreso de Divisas, sí. Listo, chicos. Ahí me quedo porque ya no me va a alcanzar el tiempo, sí. Por favor, repasemos lo que queda. Si hay alguna duda, no hay problema. Esto de balance de pagos y agregado, un ratito podemos tocarlo en la siguiente clase, sin ningún problema, sí, sin ningún problema. Y ahí está su solucionario. Con eso me despido, de ustedes. Por favor, la siguiente clase es la última. Dudas. Respondemos. Igual, vamos a hacer un pequeño repaso. El pequeño repaso va a ir sobre agregados macroeconómicos y sobre el balance de pagos. Nada más. 5 a 10 minutos, chicos. ¿sí? Y a partir de ahí, pues ya empezamos la clase que nos toca correspondiente. Nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense, bendiciones. Chao, chao. Hasta luego. Sí, profesor, cuídense. Muchas gracias. Ya, cuídense, chicos.